¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este maquillaje para las personas las cuales no les gusta vestirse de Halloween, pero que quieran ir maquilladitas a una fiesta de este tipo. Lo primero que hago es resaltar mis cejas y para esto les voy a dar forma, pero una forma muy glamurosa. Y para esto no se les olvide siempre marcar el inicio de la ceja, que es como esta onda de ceja tipo Instagram, muy muy marcada y muy glamurosa. Y después con la brochita, pero esta vez de manera vertical, vamos a empezar a crear falsos pelitos al inicio para difuminar esa línea y que se vea más natural. Recuerden que yo ya tengo un video de cejas, así que se los voy a dejar por aquí. Otro de los pasos súper importantes para que las cejas se vean perfectas es siempre limpiarlas con corrector, y voy a aprovechar para crear un canvas perfecto en mi párpado. Con estos tatuajitos dorados que ya les he mostrado en otras ocasiones, simplemente lo estoy poniendo en el centro de mis cejas. Ustedes pueden utilizar una perlita, alguna gema o simplemente dibujarse un diseño con un lápiz. Para los ojos estoy haciendo algo súper sencillo, estoy poniendo un color gris como satinadito en la esquina externa y con corrector estoy limpiando la primera parte, la primera mitad de mi párpado, para que después cuando ponga el otro color, este no se vaya a ensuciar con el color oscuro de abajo. Y con mi dedo voy a poner este color dorado con destellos. Recuerde que estos colores metalizados siempre se aplican mejor con el dedo, pigmentan más y así sale como todos sus brillitos. Y con la misma brocha que hice anteriormente estoy difuminando y uniendo con mi dedo esa intersección entre el color claro y el oscuro. Estoy poniendo un color satinado en el hueso de la ceja para levantarla un poquitico más y que se vea todavía más glamuroso. Y estoy poniendo, pues ya después de hacer mis ojos, la base. Con esta brocha oval me gusta muchísimo difuminar la base cuando quiero que tenga mayor cobertura, porque la esponjita pues me da una cobertura más natural, pero esta sí me la deja, mejor dicho, súper súper como de porcelana. Estoy poniendo corrector muy muy claro. Recuerden que para estos maquillajes de Halloween pues de todas maneras queremos recrear como algo más iluminado, entonces por eso estoy poniendo este color. Y obviamente puse el baking porque, como les conté por mis historias, me gustó muchísimo el efecto como se ve en video. En persona no, pero en video sí. Estoy delineando con sombra cafecita las pestañas de abajo. Con corrector y con este pincelito estoy creando como esta ventanita de luz que hace que el ojo se vea muchísimo más abierto y da la impresión como que el ojo fuera más grande de lo que en realidad es. Estoy devolviéndole un poquito de color a mi rostro con bronceador y también contorneando mi nariz. Estoy poniendo iluminador ahí en la ventanita que les dije que hice en el ojo y también en la punta de la nariz y en el tabique, pero en medio de los ojos solamente, porque así es como más me gusta poner el iluminador. También, por supuesto, en las partes altas de las mejillas. Y aquí viene la magia. Con este papel metalizado simplemente lo corté y con gloss estoy utilizándolo como de pegamento. El papel simplemente lo corté de diferentes formas, triangulitos, nada prolijo. Simplemente empecé a pasar la tijera y como saliera. Y aquí estoy pegando los papelitos a esta parte con el gloss. Realmente es muy sencillo de hacer y dura mucho tiempo. Yo esto lo tuve como desde las 2 de la tarde como hasta las 12 de la noche y no se me cayó ni uno solo y estuve andando bastante, así que es súper súper efectivo y un muy muy bonito efecto. Con las gemitas, estas simplemente las estoy pegando con pegante para pestañas postizas y una pinza para ser un poquito más precisas a lo largo de todas mis cejas y que se vea como que esto súper súper bonito y glamuroso. Estoy poniendo pestañina en la parte de abajo porque arriba vamos a poner pestañas postizas y un delineador color beige para que los ojos todavía se vean más grandes. Estoy haciendo este efecto de labios más gruesos con delineador café, delineando ligeramente por fuera y después difuminando un poquito con mi dedo para que no se vea tanto el contraste entre el labial y este delineador café. Estoy poniendo un labial que ya no me resigno a que se acabe, mire, ya se está acabando, del color de mis labios, y después un gloss. Este gloss es de NYX,
para que los labios se vean todavía como más plump, más gruesitos, gracias al brillito que tiene. Y listo, este fue el resultado final, perfecto para las personas a las cuales no les gusta vestirse de nada de zombie, ni nada de eso, ni maquillarse mucho, pero sí no quieren pasar desapercibidos en este tipo de fiestas. Recuerden seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal para más videos. Muchas gracias por ver. ¡Chao!